Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Más de 50 muertos tras volcar un camión que transportaba migrantes centroamericanos. 3 lesionados y daños materiales deja volcadura en Betania. Luego de los primeros 90 minutos de la final, el domingo deciden al campeón de la Liga MX. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Desafortunado jueves el que vivimos el día de ayer. Desafortunado por los accidentes y por toda la situación difícil que se ha vivido con esto del accidente donde varios migrantes perdieron la vida. Bueno, de esto vamos a estar hablando en unos instantes más. Mientras tanto, vamos con las temperaturas. El clima en Diario TV Multimedia. En esta mañana de viernes, 10 de diciembre de 2021, aquí en Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 15 grados. San Cristóbal de las Casas, 20 grados como máxima, 8 grados como mínima. Comitán, 24 grados la temperatura máxima y 10 grados la mínima. En Tapachula, podríamos alcanzar 31 grados como máxima y 21 grados como mínima. Le decía que el día de ayer, jueves 9 de diciembre, un tráiler en donde viajaban al menos 166 migrantes provenientes de Guatemala, de Honduras, también de El Salvador, de Nicaragua, de República Dominicana y de Ecuador, volcó después de que presuntamente el chofer conducía a exceso de velocidad y se quedó sin frenos. El tráiler se impactó tras salir de una curva cuando circulaba en el tramo carretero Tuxtla, Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia El Refugio, solo a 12 kilómetros de la capital Tuxtla Gutiérrez. Pasando el puente Belisario Domínguez, la caja donde viajaban los migrantes hacinados quedó volcada y con ello, pues, todas las personas que ahí venían hacinadas, como ya le dije. Debajo de este puente peatonal así quedaron y justamente muchos de ellos en este lugar salieron expulsados, disparados de la caja, y otros quedaron en el contenedor. Pues de inmediato, obviamente, se hicieron los llamados a los números de emergencia. Los primeros datos indican que este tráiler salió de Comitán alrededor de la 1 de la tarde, las 13 horas, para llegar al punto donde ocurrió el accidente, y la unidad tuvo que pasar 3 puntos de revisión, y es aquí donde también entró toda una controversia, y de eso le vamos a estar hablando también en unos instantes más, porque justamente en este punto se encuentra mi compañero José Salazar, quien ha dado seguimiento a todo este tema desde el día de ayer, y aparentemente hoy ya prácticamente a esta hora está quedando totalmente despejada la zona. José Salazar, muchísimas gracias por atender este enlace, muy buenos días. Adelante, José, muy buenos días. José Salazar, justamente en el lugar del accidente ocurrido el día de ayer, aparentemente el día de hoy ya totalmente despejada la zona. José, muy buenos días. Así es, Lucero, ¿cómo estás? Muy buenos días. A mis espaldas está el trágico escenario del accidente sucedido ayer, donde cientos de personas que iban en búsqueda del sueño americano, pues lamentablemente sufrieron un accidente. En este tramo, en lo que podemos ver aquí, de la carretera Chiapa de Corzo hacia Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a los datos que tienen hasta el día de ayer, se brindó atención a 105 personas lesionadas en diversos hospitales, 83 hombres y 22 mujeres. En el lugar, hasta el día de ayer, el recorte a las 10 de la noche, y esta cifra ya se ha ampliado a más de 50, fueron atendidos, fallecieron 49 personas, mientras 5 fallecieron mientras recibían atención médica. Las personas que resultaron fallecidas y heridas son de Honduras, Guatemala, Ecuador y la República Dominicana. Como podemos ver, Lucero, en estos momentos, estas personas que ves tú aquí al frente son personas de la SCT, quienes están realizando, pues, la limpieza de este lugar. Vamos a movernos un instante para que ustedes puedan ver cómo ya ha quedado un poco despejado tanto los cristales, el acero de la cabina
como de la caja del tráiler que quedaron en esta zona. Aquí podemos ver pues los pedazos de unicel que sirven, que forman parte de la estructura de dicho tráiler. Además, lo que llama mucho la atención. Y es que en este suceso, muchas personas vinieron a observar, pero también muchas más se sumaron a ayudar a estas personas en desgracias. De acuerdo a las imágenes que circulan tanto en redes sociales, muchas personas que venían en Chiapa de Corzo inmediatamente se pusieron a llorar, y es que las imágenes eran desgarradoras. Aquí podemos ver cómo están entre esta que es galletas, aquí podemos ver veladoras que la gente vino a dejar en honor a aquellas personas que quedaron en este lugar y cuyos cuerpos fueron apilados en esta calle. Y es que era tal el número de personas fallecidas y heridas que diversas corporaciones vinieron desde San Cristóbal, desde Ocosocuautla y las ciudades más cercanas. Aquí participaron en una acción pues muy activa y coordinada a la vez en este tipo de emergencias. Personal de la Cruz Roja, personal del IMSS, personal del ISSSTECH, para trasladar a todas aquellas personas heridas. Aquí podemos ver manzanas, sueros, incluso medicamentos que les estaban dando las personas para auxiliar en esta lamentable situación. Las veladoras van a recordar este lamentable hecho aquí, justamente abajo de este puente, donde hasta el momento no se sabe si el chofer venía cansado, si el chofer venía bebido, cuáles fueron las causas. El sentido es que muchas personas en este lugar perdieron la vida en este lamentable hecho. Las imágenes hablan por sí solos. Vemos que a pesar de que están barriendo y están paleando aquí, las personas se pueden ver en el pavimento y aquí en esta parte, pues sangre de personas, sangres de muchas personas que resultaron heridas aquí en estos postes. Vemos cómo literalmente esta estructura fue doblada por el impacto. Hace unos momentos estaba aquí personal de la SST y estaba revisando si hubo algún daño estructural a este puente. Ellos se encuentran metros más adelante, son las personas que están de chaleco azul y están supervisando dicha situación. Lo que acabamos de escuchar es que van a limpiar alrededor menos esta zona. Aquí podemos ver, aquí están los restos de manzanas, de galletas, de todo lo que las personas que se acercaron a ayudar dejaron en este lugar, que a pesar de esta limpieza siempre será recordado por las y los chiapanecos. Aquí fallecieron personas, aquí fallecieron seres humanos que venían hacinados en un tráiler. Las circunstancias solamente ellos las saben, quizás es la pobreza, quizás es la marginación social. Muchos motivos hacen que el ser humano tenga la necesidad de emigrar. Algunos, quienes pueden, lo hacen como marca la ley, con papeles, con visa, con pasaporte, con muchos recursos. Hay personas que no tienen ni siquiera para eso, que se endeudan con la finalidad de llegar al sueño americano. Y aquí, en esta carretera, se escribió ayer un pasaje negro y doloroso para muchas personas, que serán recordados para esas personas y sus familiares, quienes quizás por las circunstancias de ser inmigrantes no sabían nada de ellos y lamentablemente se van a enterar, porque ha venido personal ya de los diversos consulados, tanto de Guatemala, de Honduras, de esos países, a revisar, a ver por el bienestar de esas personas. Muchos quienes están en la Cruz Roja, donde sirvió de albergue el día de ayer y hoy permanecen ahí, pues bueno, están con la ansia y con la necesidad de quererse regresar a sus lugares, Lucero. Eso es lo que pasa aquí en esta situación. Lo que nos acaban de comentar es que muchas personas fueron trasladadas por la necesidad, por la emergencia, fueron trasladadas aquí a el hospital Gilberto Gómez Maza, otros fueron trasladados al ISSSTECH, otros fueron trasladados al 5 de mayo. En el caso del IMSS, que se habilitó oportunamente, es importante recordar que, bueno, esas personas, por la cuestión de que son médicos, ahorita nada más le dieron apertura a lo que es el
la Fiscalía General, el Instituto Nacional de Migración, porque además son pacientes, no ha ingresado a estos hospitales y por ello es importante. En estos momentos vemos cómo están aquí recogiendo las veladoras, este personal de limpieza, les han hecho la instrucción que las veladoras no se van a mover, solamente lo que es esta situación. Vamos a buscar quizás algún testimonio aquí. Vemos que hay una casa en esta esquina y vamos a tratar de buscar algunas palabras. Señora, ¿qué tal? Señor, ¿qué tal? Buen día. ¿Usted presenciaron este accidente el día de ayer? Sí, yo estaba aquí en mi casa del estado cuando vi el accidente y cuando se cubrió de polvo, no salí rápido, pero cuando salí había mucha gente tirada allí en el pasillo de la calle. ¿Vino mucha gente a ayudar el día de ayer? Bastante. ¿Qué es lo que ustedes escuchaban? ¿Cuál fue su primera impresión sobre este accidente? Lo que escuchábamos eran gritos de auxilio y de que querían agua y todo, se les dio garrafones de agua. No, ya se les dio el agua, pues, se les dio mucho apoyo, pero no se puede hacer más. Es que era demasiado la impresión que se dio. ¿Tardó mucho en la respuesta de las autoridades? ¿Hasta qué horas fue que movieron el camión? Yo llamé el 911 y las ambulancias solamente media hora de llegar. Empezaron a dormir. El camión ya lo levantaron como las 10 de la noche. ¿Fueron muchas vueltas? ¿Usted vio muchas ambulancias como en otro accidente? Sí, no. Ahora sí que fue impresionante todo lo que se vio. Demasiado. Sí. ¿Ustedes cómo auxiliaron? ¿Vinieron algunas personas? ¿Les pidieron sí, agua? ¿Qué pasó? Sí, aquí entraron varias personas, agarraron una bujía de plomo para lavarse la cara. Las ambulancias se llevaron a los heridos, pero las personas que estaban en mejores condiciones, ¿qué pasó? ¿Usted vio cuando...? Mucha gente se fue para arriba corriendo. ¿Corriendo? Sí, ¿mucha gente corrió? Mucha gente corrió, otros colectivos se fueron. Los que estaban más buenos, pues, los que estaban ya, pues, bien... mal, pues no, ahí se quedaron, sí, porque la mayoría de allá volaron hasta acá. ¿No? ¿Hasta acá? ¿Usted vio quiénes iban? ¿Mujeres, niños, personas no, mayores? No, puros jóvenes, más o menos de una edad de 30, 35 años. Yo no vi niños ahí, pura gente mayor. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Efraín de la Cruz Hernández. Muchas gracias, don Efraín. Pues bueno, hemos entrevistado a don Efraín. Don Efraín vive justamente en esta esquina, en esta casa. O sea, vio literal la situación enfrente de su casa. Él nos habla de gritos, él nos habla de muchas situaciones. Muchas personas, como él lo menciona, que venían en el camión, que se sentían en mejores condiciones, agarraron esa calle hacia Plan Chiapas, y otros, como él lo menciona, se fueron en diversos camiones. Quienes no pudieron, quienes quedaron aquí heridos, hoy se encuentran muchos debatiéndose entre la vida y la muerte. Otros murieron en el traslado o en atención médica, y muchos más se encuentran en la Cruz Roja, donde hasta el momento pues están solicitando ayuda, tanto víveres, alimentos, para que ellos puedan comer, para que ellos puedan tomar agua, para que ellos se puedan atender, incluso medicamentos. Si usted tiene la necesidad y le nace ayudar, vaya a la Cruz Roja. En estos momentos estas personas lo necesitan. No importa si son tuxtlecos, no importa si venían de Chiapas, no importa de dónde hayan venido. Son seres humanos que lamentablemente sufrieron un trágico accidente. Si no, nadie se hubiese dado cuenta que cientos de personas viajaban hacinadas en un tráiler, y que lamentablemente aquí muchos perdieron la vida. Lucero, hasta aquí mi reporte. José Salazar, y muy completo, muchísimas gracias. Muy lamentable esta situación, de verdad que nos quedamos sin palabras, y muy lamentable que obviamente haya pasado todo esto por manos de diferentes retenes, que es de lo que vamos a estar hablando después del corte, y que no se hayan percatado hasta este desafortunado accidente donde perdieron la vida ya hasta ahorita más de 50 personas migrantes. Muchísimas gracias, José, siempre atento a la información. Muy buenos días. Buenos días, Lucero. Gracias. A ti un fuerte abrazo.
Vamos al corte comercial, regresamos con más de esta información. Hemos llegado a la época del año donde se conjugan sentimientos de paz, armonía, reconciliación y de buena aventura. Este año no puede acabar sin enviarles nuestros mejores deseos. No es el árbol, ni la chimenea. La Navidad es el calor que envuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. En la Torre Digital de Diario de Chiapas, junto a la Radio del Diario y Diario TV Multimedia, queremos que estas fiestas la magia sea su mejor traje, su sonrisa el mejor regalo, sus ojos el mejor destino y su felicidad nuestro mejor deseo. ¡Feliz Navidad! Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Bueno, y justamente estábamos hablando con José Salazar desde el punto donde desafortunadamente ocurrió este accidente carretero el día de ayer, donde hasta ahorita más de 50 personas perdieron la vida, han perdido la vida. Y estábamos hablando de este punto crucial, de los retenes donde pasó este camión y donde, pues bueno, hasta se supo, hasta ese momento, que iban hacinados ahí migrantes de diferentes nacionalidades. El primero, el punto militar a la salida de Comitán, que fue a eso de la 1 de la tarde. Recordemos que aquí el accidente fue a eso de alrededor de las 3:30 de la tarde. Entonces, el primero, el puesto militar a la salida de Comitán. El segundo, de migración en San Cristóbal de las Casas. Y el tercero, de seguridad pública, justo a la entrada de Chiapa de Corzo, muy cerca de ahí. Entonces, ante esta situación, pues obviamente las fiscalías salieron a dar su versión de los hechos. De entrada, la Fiscalía General del Estado realizó las primeras investigaciones relacionadas con el accidente en el que fallecieron migrantes centroamericanos, que ya sabemos fue muy cerca de este retén. Acudieron los elementos, obviamente, los servicios periciales, a la altura de la colonia El Refugio. De entrada fueron 49 personas fallecidas y 58 más lesionadas. Viajaban en este tráiler que transportaba aproximadamente 107 migrantes. Las personas heridas fueron canalizadas a diversos hospitales y continúan en su atención. Más tarde, la Fiscalía General de la República, en su delegación en Chiapas, atrajo el caso de este accidente ocurrido en el kilómetro 6
de la carretera Tuxtla Gutiérrez Chiapa de Corzo. Hasta ese momento, donde se había emitido este comunicado, ya habían fallecido, ya se habían contabilizado 53 personas. Tres más resultaron lesionadas por gravedad, de acuerdo con la información recabada, repito, hasta ese momento. Entonces, por ser un lamentable caso de migrantes acaecidos en una vía de comunicación federal, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos informa a la Fiscalía General de la República que actuará junto con la Fiscalía Especializada de Control Regional, así como con todo el personal técnico y de apoyo necesario para las investigaciones correspondientes. También informó la FGR que se mantiene coordinación permanente con las autoridades del estado de Chiapas y con la Guardia Nacional en un equipo integral de trabajo, ya que se encuentran en funciones y conforme se vayan recabando las investigaciones, toda la información fidedigna, pues esta institución dará a conocer de inmediato a través de todos los medios de comunicación. Obviamente también el sector salud salió con el apoyo a brindar auxilio en este caso de emergencia. El secretario de Salud instruyó y también se hizo saber a través de un comunicado la activación del protocolo de emergencia para la atención de personas heridas en este accidente carretero. Los pacientes fueron trasladados a diferentes hospitales, como ya se lo comenté, vía terrestre y también a través de helicópteros de la unidad de rescate aéreo Halcones de Chiapas. Así es que así se fue dando todo esto, pero también en redes sociales se pues esperaban las reacciones de los diferentes sectores, hasta del presidente de la República, donde sí se lamentó este suceso ocurrido aquí en Chiapas. En su cuenta de Twitter, el presidente se solidarizó con las familias de las víctimas de este accidente que calificó como muy doloroso. El canciller Marcelo Ebrard dijo que se hace contacto con las embajadas y ya nos lo comentaba José, que sí, evidentemente se están haciendo ya todos los trámites, ya han hecho presencia varios elementos de los consulados con presencia en nuestro país. Y sí, el contacto con las embajadas de los países de donde eran migrantes y también por su parte el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, adelantó que se determinarán responsabilidades de acuerdo a la ley, sobre todo por este caso de los retenes donde el camión logró pasar tres con los operativos correspondientes de las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno y ocurrió este accidente. Los migrantes heridos fueron trasladados y siguen en su atención hasta el corte. Minutos previos a la medianoche, Protección Civil sí confirmaba que eran un tanto más de 50 personas que ya habían fallecido y el resto estaban siendo atendidos. Estaremos actualizando los datos durante las transmisiones de Diario de Chiapas. Y voy a comentar y brevemente respecto a las listas de personas que están siendo atendidos en los diferentes hospitales. La lista, son varias personas. Voy a tratar de comentárselos. Ahí usted lo está viendo a cuadro también para las personas que nos siguen a través de la radio. Son personas provenientes de Guatemala, República Dominicana, también de Honduras, de El Salvador, y bueno, estamos hablando de personas desde los 17 años, menores de edad, personas de 21 años, 34 años, 39 años, 27 años, 16 años, 40 años. Entonces, 95 provenientes de Guatemala, uno de Honduras, un mexicano también, un ecuatoriano, tres de República Dominicana y cuatro todavía no documentada su procedencia. Las listas las estamos publicando en los contenidos de Diario de Chiapas Multimedia para quienes deseen consultarlas y lamentablemente, como decía José, tal vez obtener alguna información de las personas. En total son 19 menores de edad. Entonces,
bastante trágico este accidente muy, muy, muy lamentable. Vamos a ir con mi compañero Edgar Ruiz. Está en la línea telefónica desde el municipio de Ocoso Cuautla. Adelante, Edgar. Muy buenos días, Lucero. Sí, aquí en el municipio de Ocoso Cuautla, también pues nos unimos a la pena de esta tragedia que ha alcanzado magnitudes muy fuertes, ¿no? Cambiando de tema sobre lo que nos compete aquí en el municipio de Ocoso Cuautla, pasajeros de la línea de transporte de la que va de Tuxtla a Ocosocuautla, Tuxtla y viceversa, han presentado molestias y quejas ante las autoridades y ante los mismos dueños del transporte, ya que detallaron que el servicio es de mala calidad. Dijeron que no es la primera vez que una unidad de transporte se queda varada a mitad del camino. En esta ocasión fue en el tramo casi pasando la Pochota, venían de Tuxtla Gutiérrez, la unidad comenzó a presentar fallas y se quedó detenida. El chofer les anunció que ya no podía seguir la unidad y que tenían que esperar a que llegara la otra unidad a rescatarlo. Sin embargo, pues tienen que esperar una, dos o tres unidades por la cantidad de gente que viene en las siguientes rutas. Vienen bastante llenas, entonces pues tienen que venir preparados, amontonados, a fin de llegar ya a casa. Esta situación ha sido muy comentada aquí en el municipio. Esperan que los dueños de transporte puedan tomar cartas en el asunto. Sobre todo piden que hagan revisión constante de las unidades, de que no es la primera vez que se queda detenida por una falla mecánica. Se sabe, presumen que no hay la revisión mecánica o la revisión eléctrica constante, y esto ha provocado que normalmente estas unidades se queden detenidas a mitad de camino, pues que los usuarios tengan que ver cómo moverse o esperar una ruta de ellos o agarrar otra ruta para poder llegar a casa. Esta es la situación que se vive. También han comentado que siguen sin respetar la cuestión de la sana distancia, pues tienen retacados de personas estas unidades, además de que hay algunas que ya no cuentan con algunos asientos o que están en malas condiciones. Por esa situación esperan que puedan mejorar el servicio, sobre todo porque se prevé que en el inicio del próximo año pueda subir el precio del transporte. Gracias, Edgar Ruiz, y sobre todo el cuidado, el mantenimiento de estas unidades que luego terminan en catástrofes. Muchísimas gracias, Edgar Ruiz. Muy buenos días. Así es. Vamos a ir con la información de Den Gómez, donde también el heroico cuerpo de bomberos está exhortando a la ciudadanía a evitar mayores tragedias. Informarles sobre la situación de prevención que están abonando los bomberos en la capital chiapaneca. Y es que el coordinador operativo del heroico cuerpo de bomberos en la capital, Eloy Cruz Yaven, dio a conocer y exhortó a la ciudadanía a no utilizar pirotecnia en esta temporada decembrina, considerando que este fin de año es cuando más se utilizan estos productos. En este mismo sentido, refirieron e hicieron una demostración en las instalaciones de bomberos. La intención, por supuesto, hacer conciencia y evitar accidentes en este fin de año. Esto fue lo que dijo. Aquí tenemos el famoso Rambo. Este Rambo pues se ve muy sencillo, como que si no hiciera daño. En un momento lo vamos a encender, lo vamos a proyectar para que ustedes vean la deformación que va a tener y de igual manera la elevación, ¿no? La potencia. Entonces, si nos ponemos a pensar, este es un material muy resistente, imagínense en nuestras manos, no soportaría, totalmente nos dejaría totalmente destruida la parte de la mano, o de igual manera quemaduras. También aquí nos dimos la tarea de comprar unas famosas palomas. Estas palomas pues lo tenemos ya acá puesto sobre la sandía. Este también es una casca muy dura, ¿no? Y pues a la hora que nosotros encendamos la mecha, esto se va a prender y va a hacer la explosión. Y ustedes se van a dar cuenta que no va a quedar pues ni un pedacito, pero va a quedar totalmente deshecho, ¿no? Entonces pues le hacemos una invitación a los padres de familia, a los niños que vean esta entrevista, para que ellos tomen medidas preventivas más que nada, ¿no? En este mismo sentido, afirmaron que mucho tiene que ver con el tema de conciencia, ya que es cierto, las tradiciones marcaban esta temporada como óptima para utilizar estos productos. Sin embargo, los riesgos y las afectaciones son importantes. Por ello, el que se cambie ya de mentalidad y se tenga más conciencia, es decir, ya no utilizar pirotecnia en la capital chiapaneca ni en ningún punto, informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Corte comercial, regresamos con más información.
más gas. Siempre seguro y a tiempo. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Soy Carlos Zeta Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Zeta Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Coberturas con innovación y entretenimiento que marcan tu vida. 731 días de grandes retos, logros y satisfacciones. El equipo de Diario TV Multimedia de Diario de Chiapas siempre está ahí para mantenerte informado de los últimos acontecimientos. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos dos años. Dos años. Dos años. Dos años. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos dos años. Por ti. Diario TV Multimedia. Dos años de grandes noticias. Gracias a ti. Solís en el estudio de AM Diario con la mejor información deportiva. Una sonrisita, Lalo, una sonrisita. Viene muy serio hoy. Adelante con la información. La escena global del deporte con Lalo Solís. ¿Qué tal? Muy bueno. Sí, se notó la seriedad. Buenos días, vamos a platicar de actividad deportiva. Fíjese, ayer en una ceremonia importante, el IMSS entregó una distinción a lo que consideró son los mejores atletas que tuvo en este 2021. Vemos en pantalla a Zoe Robledo, director general del IMSS, quien encabezó esta ceremonia que se realizó en el Salón Reforma Juan Moisés Callejas de la Ciudad de México. Y pues ahí vemos a la serie de personalidades que acompañaron esta ceremonia, destacando, por ejemplo, Aremi Fuentes, que estuvo ahí, la Barbie Juárez, que también estuvo, entre otros. Igual lo hizo Horacio Llamas Gray, ex NBA, un jugador de baloncesto mexicano importante. Y ahí estamos viendo un mensaje que tuvo Aremi Fuentes en esta ceremonia, ahí saludando. Los premiados fueron Marta Estrada en el voleibol y Jaime Yeudiel Melgar, chiapaneco de paraciclismo, que pues tengo la fortuna de ser compañero de generación en la licenciatura con el buen Jaime. Y pues bueno, en paraciclismo fue destacado con este galardón, Premio Estatal del IMSS 2021. Y pues bueno, como le comentaba, una ceremonia importante, una ceremonia a la que pues se dieron cita estas personalidades, que pues por supuesto tiene como principal objetivo el incentivar la práctica deportiva a ese nivel. Ahí estamos viendo pues a una de las galardonadas. Y también en un momento más veremos a el chiapaneco Jaime Yeudiel Melgar, que pues bueno, como todos ustedes saben, entre el ciclismo y la paranatación también ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales, destacando, por ejemplo, su última intervención en el Nacional de los Trabajadores. Así que bueno, ahí estuvo esta ceremonia. En un momentito más, miren, la Barbie estaba tuiteando de inmediato en su celular,
en donde estaba y todo eso, y ahí está nuestro chiapaneco Jaime Yudiel Melgar recibiendo de manos de Zoé Robledo esta distinción, el premio estatal del IMSS 2021 a lo mejor del deporte. Una ceremonia de esta magnitud para destacar a los mejores deportistas. Así está este asunto. Ahí está pues lo que sucedió el día de ayer en la Ciudad de México. Vamos a platicar un poquito también de lo que pasa en nuestro estado, y es que como ya se le informó con propiedad, se está realizando en Comitán el Encuentro Nacional de Juegos Tradicionales y Autóctonos, que desde el pasado 7 de diciembre se puso en marcha. Veamos en pantalla algunos de los talleres que se están realizando justo en el centro de la ciudad de Comitán. Varios exponentes de distintos estados van demostrando cuáles son las actividades tradicionales que tienen en cada una de las etnias de nuestro país, de las zonas geográficas de nuestra República Mexicana, tratando de mantener vivas estas tradiciones. Ya veremos también el tema competitivo, que habrá algunos torneos de algunas modalidades. 130 actividades en total se van a realizar en este evento que terminará este sábado allá en la Ciudad de las Flores. Así que bueno, ahí están los eventos que se están realizando y la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones. Chiapas recibiendo este evento con el que formalmente se cierran también las actividades deportivas a nivel nacional en cuanto a lo que CONADE respecta. Así que bueno, ahí está. Como le dije hace un momento, este sábado se clausura formalmente el Encuentro Nacional de Juegos Tradicionales y Autóctonos que se está realizando allá en Comitán de Domínguez. Vamos a cerrar la sección y el viernes, la semana, en fin, con esto de AM Diario, platicando de la Liga MX. Es que ayer se disputó la ida de la gran final en el Nou Camp de León. Partidazo el que se pudo vivir en esta ocasión. León 3, Atlas 2, los Esmeraldas con mínima ventaja para la vuelta. Abrió el marcador Luis Reyes a los 10 minutos para el visitante, emparejó Jan Meneses al 36. Julio Furch parecía que le daba la puntilla al Atlas para llevarse la ventaja a casa, pero apareció Ángel Mena y el ecuatoriano, primero con una muy buena jugada al 77, aprovechando un rechace del portero atlista, introdujo el empate parcial, y después en una jugada bastante importante, en un penal, de nueva cuenta Ángel Mena puso la puntilla 3-2, finalizó este compromiso que se disputó la noche de ayer en un espectacular lleno ahí en el camp, en el Nou Camp de los Esmeraldas. La vuelta, ahí vemos cómo apapachan a Camilo después de que se equivocó feo en el segundo gol de León. La vuelta será el domingo a las 8:15 en el Estadio Jalisco. Y pues bueno, después de la derrota, como ustedes ya saben, normalmente siempre hay quejas. Alejandro Iraragorri, presidente del Grupo Orlegui, por dueños del Atlas, se quejaron de que les dijeron cosas muy feas en León ayer. En fin, como que si no se tratara de fútbol, como que si no se tratara de estar en medio de unos 50,000 aficionados, como para que pensara que pues le iban a hacer, todo iba a ser aplausos y victorias. Ahí está, pues, el próximo domingo vamos a conocer al campeón del Grita México A21, torneo en el que León ya lleva ventaja, 3-2, y que próximamente, el domingo, para ser más precisos, pudiéramos conocer ya al Monarca. No se olvide que a la 1:00 p.m, hoy tenemos una cita en 97.7 con La Remontada, un servidor y Jorge Mazariegos, pues estaremos ahí. Es lo de siempre, ¿no? En el negocio, usted ya sabe. Ahí lo esperamos a través de todas las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Es viernes, se acabó la semana. Hasta el martes, Lucero Rodríguez. Gracias, mi estimado Lalo Solís. Muy buenos días, les estaremos escuchando y bien en punta de la 1:00 p.m. en La Remontada. Vamos a ir con más información, la nota roja de La Verdad. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Otra desafortunada volcadura en Betania. Janet Hernández, muy buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que miles de pesos de daños materiales y 3 lesionados fue el saldo de un fuerte accidente automovilístico suscitado la tarde del jueves sobre el tramo carretero federal de Teopisca-San Cristóbal, esto a la altura de la comunidad de Betania. El percance se registró alrededor de la 1:00 p.m.
cuando una unidad pesada de 20 toneladas presuntamente se había quedado sin frenos, provocando un accidente de tránsito, el cual al colisionar pasó a traer dos mototaxis y un automóvil. Las personas lesionadas iban en este mototaxi, quienes fueron auxiliados por paramédicos de Protección Civil y posteriormente trasladados de manera inmediata al Hospital Básico de Teopisca para su atención médica. El estado de estas personas se reportaba como crítico, mientras que el conductor del tráiler afortunadamente salió ileso, pero fue retenido por los pobladores, quienes le exigieron pagar una multa económica para gastos médicos y por los daños materiales. Al lugar se presentaron personal de tránsito del estado, Policía Estatal Preventiva y elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quien se hizo cargo de levantar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Gracias, Janet Hernández, muy buenos días. Vamos a cambiar totalmente de punto en el estado y también de tema, porque allá en Tonalá mi compañero Edgar Castillo nos comenta respecto a la captura de Víctor alias el Rambután en un cateo por parte de la policía especializada adscrita a la Fiscalía Regional Istmo Costa. Esto es lo que nos ha enviado mi compañero Edgar Castillo desde Tonalá y porque fue derivado de denuncias por robo a casa habitación y otros delitos delincuenciales, que fue aprehendido en un cateo, como se lo estaba comentando, y con la orden de aprehensión en mano. Muy buenos días, Edgar. Sí, muy buenos días desde el municipio de Tonalá, Chiapas. Adelante con tu reporte. Bien. Capturan a Víctor N. el Rambután en un cateo por parte de la policía especializada adscrita a la Fiscalía Regional Istmo Costa, derivado de varias denuncias por robo a casa habitación y otros delitos delincuenciales, fue aprehendido en un cateo y con orden de aprehensión por la Fiscalía Regional Istmo Costa. Los hechos fueron este jueves en el domicilio de la calle Nicolás Bravo, entre avenidas Allende y Juárez del barrio Nicatán. Cabe señalar que Víctor Hernán Rambután cuenta con 24 años de edad. Según información, estuvo recluido en el Centro de Reinserción Social número 13 en este municipio de Tonalteco. Se dedicaba al robo de casa-habitación utilizando sustancias químicas para poder dormir a los propietarios de los hogares y poder cometer sus fechorías. Varias víctimas ya habían sido denunciadas ante la Fiscalía Regional Istmo Costa de este personaje, quien es muy conocido por su historial delictivo, que en estos momentos se encuentra ya tras las rejas en el Cerezo número 13 de este municipio. Esta es mi información desde el municipio de Tonalá, Chiapas. Castillo, muy buenos días. Muy buenos. Vamos a regresar con más información. Hoy la opinión de don Polito al volver del corte. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana. Por Diario TV Multimedia. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century.
Excelencia en el servicio. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas, la verdad impresa. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Adaivet Morales está en la línea telefónica. Platícanos, por favor, Adaivet, de este Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales realizado allá en Comitán. Buenos días. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. El día de ayer, aquí en el municipio de Comitán, se llevó a cabo la inauguración de la edición número 21 del Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. La inauguración estuvo encabezado por Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física, Deporte, CONADE, así como de la directora del Instituto del Deporte en Chiapas, Tania Robles Velázquez, autoridades locales y diputados del estado, así como la Secretaría de la Juventud. Estuvieron presentes 14 estados de la República Mexicana con sus delegaciones, y también hay que destacar las dos delegaciones de los países invitados, como es de Guatemala, Centroamérica y Honduras. Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, refrendó el gran compromiso que se tiene con el deporte y agradeció el apoyo del gobierno del estado de Chiapas, así como de las autoridades del Comitán, encabezado por Antonio Guillén Domínguez, por respaldar este Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que la sede se lleva a cabo en el municipio de Comitán. Cabe destacar que pasaron 20 años para que esta sede deportiva se llevará aquí en el estado de Chiapas, y esta vez pues encontraron todo el apoyo por parte del gobierno del estado, que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, a favor del deporte en el país. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Muchísimas gracias a David Morales, muy buenos días. Rápidamente el panorama COVID. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. En las últimas horas, Chiapas ha reportado 9 casos positivos por COVID-19 y el indicador de mortalidad se mantiene sin cambios al no notificarse decesos. Qué buena situación. En México se sumaron en las últimas 24 horas 3,180 nuevos casos de coronavirus y 293 muertes, con lo que se acumulan 3,911,714 contagios y 296,186 defunciones. ¿Quién cree que está a mi lado? Don Polito, porque hoy es día de opinión. Don Polito. Hola, Lucero. Hola, Lucero. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues bien, pero lamentando el trágico accidente. Y es que esto, más allá de lamentarse, don Polito, quedan muchas interrogantes, ¿no? Muchas interrogantes, sobre todo si hablamos de operativos de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Donde pasaron 3 retenes con este camión, donde venían hacinadas tantas personas y nadie se percató. Sí, yo creo que yo recomendaría que escucharan AM, porque las noticias AM, que nos sintonizaran las autoridades, ¿sí? Porque esto ya se había dicho, mi querida Lucero. Claro, y lo dijo don Polito. Ya habíamos dicho hace como un mes, yo creo, más o menos, ya habíamos dicho que algo iba a pasar, que la situación iba a ir escalando y que iban a acontecer este tipo de situaciones. Incluso lamentamos y dijimos abusados, porque se puede salir de control. Sí. Y desafortunadamente, pues ayer pasó. Sí. Y de una vez lo decimos, si no se hace algo, va a ir escalando más y más y más, mi querida Lucero. Nadie espera eso, pero ojalá se pongan truchas. Como dices, 3 retenes y nadie se dio cuenta.
Sí, desde la salida en Comitán, donde hay un primer retén, posteriormente San Cristóbal de las Casas y luego a la entrada hacia Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Sí, yo creo que hay que replantearse un poco esta estrategia de los retenes, porque deben de servir para algo, deben de servir para algo. Y pues sí, increíble que no se den cuenta que hay un camión lleno de personas. Creo que es complicado. Ahí vemos los retenes que hay. El primero es ahí en Comitán, en la salida. Ya creo que es la desviación a Altamirano, creo, no me acuerdo dónde está, pero sí está en la mera salida. El de San Cristóbal de las Casas. Y pues a unos kilómetros de donde fue el accidente, ahí vemos el de Chiapa de Corzo. Siempre pues uno está ahí, pues a expensas de que lo detenga el retén, y bueno, pues ni modo. Mira, ahí vemos la cercanía que tiene el retén, perdón, para nuestros amigos de la radio, estamos viendo en imágenes la cercanía que tiene el lugar del accidente con donde está el último retén de Chiapa de Corzo, a unos kilómetros nada más. Ahí por donde está el puente amarillo. El puente amarillo, para que nos vayamos visualmente, donde venden unas sillas, ¿no? Venden unas sillas y cosas así. Artesanías. Y pues es lamentable, mira, mi querida Lucero. Ahí vemos algunas imágenes también de apoyo para nuestros amigos de la radio. Es lamentable que sucedan estas cosas, que de verdad nuestras autoridades, los agentes, la policía que está ahí cuidando, no se percate de esas cosas. De verdad es que es asombroso que no pueda darse cuenta que hay tantas personas encerradas en un camión. La verdad, creo que tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que modificar un poco lo que está sucediendo con nuestros amigos migrantes. Y si hay algo que pues rescatar, algo de lo que yo podría decir, pues bueno, es la solidaridad de la gente. Claro. La gente empezó en redes sociales, empezó, aquí vemos la lista de las personas que desafortunadamente pues las personas que están en los hospitales. La gente en redes sociales empezó a movilizar para buscar sangre, algunos víveres, y pues bueno, puedo rescatar eso de lo bueno que la gente se olvidó. La solidaridad, ¿no? Se olvidó un poquito. Les cuento rápido una anécdota. Yo fui a vacunar a un menor hace poco a Cañahueca. Curiosamente, los papás empezaron a pelear con los agentes que están ahí cuidando, y creo, no sé muy bien, pero creo que son personas migrantes, las personas que los brigadistas que apoyan en la vacunación. Se pelea uno de los papás con uno de los brigadistas, y a los 5 minutos me los encuentro ahí al papá, ¿no? Estaba hablando, y con palabras altisonantes era como de mendigo migrante, ¿qué me viene a decir? Insultándolo por su calidad de migrante. Creo que esas cosas tienen que acabar, estos accidentes. Y también se dijo, muchachos, también se dijo que al final de cuentas son personas que están buscando un sueño, son personas que están buscando un cambio de vida, y todos somos iguales, muchachos. Así que tenemos que ser más sensibles. Lo vimos ahora con la gente movilizada. Ojalá que ese espíritu y ese sentimiento perdure, para que cuando sea la hora de decir si hay, es correcto o no que haya migrantes en nuestro país, pues seamos más sensibles, porque pues en las condiciones en las que falleció la gente son terribles, son terribles. O sea, que no pase este tipo de tragedias, para que podamos sensibilizarnos más respecto a esta situación migratoria, que de entrada vamos nosotros como territorio, ¿no? A la entrada de todas estas personas. Sin embargo, don Polito, claro, más allá de la solidaridad que se ha demostrado por parte de la ciudadanía, también está esto de el hecho de que pudo haber sido todavía más catastrófico. José nos estaba mostrando, José Salazar, en el reporte al inicio de... Excelente, este, por cierto, lo venía escuchando, sí, excelente el reporte. Que hay más, pues obviamente casas, gente vendiendo, híjole, y la unidad se quedó sin frenos, ¿no? Sí, ahí, bueno, obviamente también la responsabilidad de las autoridades, pero también
hay que hacer algo ya con estos conductores, hay que hacer algo con esa zona principalmente, esa zona está el puente y todo, pero hay que ver, hay que modificar todo, todo, porque como dices, pudo haber sido una tragedia terrible. Todavía mayor. Ahí donde está, hay unas paradas de combi, hay muchísima gente ahí siempre mucha gente y pues lamentablemente fue este accidente, afortunadamente no pasó una catástrofe mayor, pero sin lugar a dudas la pérdida de 54 personas es algo que a todos nos duele, es algo que es una tristeza. Hoy, ayer en la tarde, hoy en la mañana, yo percibo a la gente pues triste, dolida. Obviamente se disipa un poco con la muerte de nuestra madrina Carmelita Salinas, sí, ¿no? Sin que dejar también, de mencionar, ¿eh? Que también falleció. Este entonces deceso. Ahí andan las dos notas, pero de verdad, a mí me da. Pues es que vean el noticiero, hombre. Aquí les decimos lo que va a pasar, caramba. Aquí ya les habíamos dicho que si no hacían algo, esto podía escalar. Y es que así va a ser, muchachos. Tienen que ponerse abusados. Porque si no, esto puede ir subiendo. Y va a haber algo que no queremos que suba. No queremos lamentar. Pero sobre todo hay que modificar nuestra estrategia. Hay que modificar nuestra estrategia con la migración. Pero sobre todo hay que modificar nosotros como personas, nosotros como seres humanos, ser más sensibles ante este fenómeno. Es algo que sucede en todos lados del mundo. La migración es un fenómeno mundial y pues hay que ser más sensibles, sí. Y sobre todo pues el pésame a las familias, y ya lo decía muy bien el reportero en la mañana, pues trágico cómo se van a enterar allá en sus países. Cómo van a tener noticias de ellos, de algunos de ellos, muy lamentablemente. Precisamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aun cuando ya se manifestó en redes sociales, nuevamente emitió un mensaje. Precisamente pudo haberse eludido el hecho de que iban migrantes en esta caja de trailer. Bueno, primero expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes, y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente. Eso es lo principal. Duele mucho cuando se dan estos casos. Hemos venido insistiendo de que hay que atender las causas que originan estos lamentables hechos. Esto lo dijo hoy el presidente durante la mañanera, su conferencia matutina, y con ello nos despedimos, don Polito. Ya vi que quiero para Navidad de una bufanda como esas, ¿eh? Ya. Su periódico de hoy. Gracias. Y la portada la puede escuchar y seguir también en la radio del diario. Muchísimas gracias por habernos seguido. Le vemos el día lunes, con la opinión también, a usted a las 8 de la mañana, en AM Diario. Muchas gracias, muy buenos días.